Tecunumán fue declarado oficialmente héroe nacional y símbolo de la defensa de la nacionalidad guatemalteca. Según el director del Museo Nacional de Historia, Miguel Álvarez, el ejército de Pedro de Alvarado llegó a territorio guatemalteco el 12 de febrero de 1524 y avanzó hacia Quetzaltenango, donde se enfrentaron con el príncipe quiché Tecunumán, quien murió heroicamente en la batalla. En los relatos enviados por Alvarado a Hernán Cortés, destacó que no había visto ningún otro príncipe tan valiente. Así es como le damos homenaje cada año el 20 de febrero a este gran héroe.